A 5 minutos de San Marcos se ubica la colonia San Rafael, donde habitan 104 familias, quienes no tienen acceso al agua potable. Como doña Marina, quien ha pasado 40 años sin acceso al agua y cada miércoles se prepara para traer lo que una pipa de anda deja para toda la semana. Bueno, yo tres agarro porque, como le digo, yo ya no tengo barriles en que echar, pues nomás solo estos tres de plástico. Bueno, yo la mayoría compro mi agua allá en la tienda, compro mis dos viajes, mis tres viajes. A veces cuando voy a trabajar así, relanceado, vengo cargando mi bolsa de agua de ahí abajo que vale 2.25. Ante la escasez del recurso hídrico, 5 familias han realizado un sistema sencillo, pero que es una opción viable para aprovechar la lluvia, conectando una canaleta desde el techo a un tanque. En el invierno, pues, nos ayudamos bastante con el agua lluvia, porque, como les repito, pues, no tenemos el privilegio de tener agua potable, ¿verdad? Y tenemos que esforzarnos para recoger el agua lluvia. El agua lluvia la utilizan para el quehacer del hogar. Todos los usos domésticos, para bañarse, para lavar ropa, para lavar los trastes. Y la gran polvazón que se arma. Entonces, lo que nosotros utilizamos es el agua sucia que nosotros sacamos, esa misma regamos allá. Pero al finalizar el invierno deben preparar su cántaro y trasladarse a un nacimiento. Son aproximadamente 20 minutos los que tienen que caminar las personas para poder llegar a este nacimiento ubicado en el Cerro San Jacinto, en una zona de difícil acceso donde arriesgan incluso su vida, con el único fin de poder llevar el agua a su hogar. Esperan que la ley de recursos hídricos que se analiza en la Asamblea Legislativa pueda ayudar a tener acceso al agua. Hemos sido olvidados, no se nos ha tomado en cuenta nunca, solo promesas nada más, ¿verdad? Hay una buena cantidad de agua que nosotros no la estamos utilizando y deberían de las entidades de trabajar con las comunidades que tienen escasez de agua. Se está junto a la Organización Católica Alemana de Ayuda al Desarrollo Miserior, han sido los promotores de la captación de aguas lluvias en la zona, una iniciativa que surgió ante la necesidad de tener herramientas para cultivar y crear huertos caseros, los cuales conocerá en una segunda entrega. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.